Siete con 40, 7 con 39 en rigor y conversamos con el presidente del Movimiento Político Social Acción Republicana. Así es. Así es. Y ex candidato presidencial de Republicano José Antonio Cas Este es el movimiento que no es lo mismo que el partido. no Porque usted era el presidente del partido. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, José Antonio días. Eh, Contento de estar aquí de nuevo después. Sacaba la cuenta de hace un año casi. Hace eh, un año, eh, o sea. Hace un año, sí. Echando de menos este programa. Es que no. le gusta tanto. Claro. No, eh, contento. Y decir que eh, antes que el Partido Republicano, nosotros teníamos un, este movimiento Acción Republicana, porque tuvimos varias dudas de constituir un partido. Eh, y nos dimos cuenta de que para defender las ideas era absolutamente necesario estar presente en el Parlamento y en las distintas instancias de elección popular, por lo tanto... Después del movimiento Acción Republicana creamos el Instituto Ideas Republicanas y posteriormente el Partido Republicano. Por lo tanto, son instituciones separadas, tienen personalidad jurídica absolutamente distinta, eh, pero trabajamos en conjunto varios temas y por eso hablamos no solamente del Partido Republicano, que es lo que representa nuestra bancada de diputados, concejales, cores, sino que también del de movimiento republicano que es mucho más y que al menos a mí me ha permitido todo este año estar en terreno dando charlas, realizando academias de formación, diálogo ciudadano, procesos de investigación, legisla asesoría legislativa, investigación y una serie de cosas que van más allá de la contingencia política. Mm, y alejado de los medios. Eh, ayer Gloria Faundre le preguntaba a la tercera si no se sentía como Alf, que lo escondían cuando llegaban las visitas. No, porque, porque, porque no estuvo en la, nos tuvo la campaña de bueno, rechazo. Yo, yo debo reconocer que era uno de los fanáticos de Alf, no me perdía Así capítulo. que entendió al tiro la metáfora. Digamos. Siempre, siempre, siempre. Pero no, esto fue una decisión... Eh, que tomamos en enero como grupo, de decir que no correspondía en esta etapa de plebiscito eh, tomar las banderas del rechazo. Porque claramente la izquierda, que es hábil en, en confundir a las personas y levantar temas distintos, yo iba a decir: Miren, continúa la disputa Boric-Cast, y nosotros creíamos que era esencial que las personas se centraran mm. en el texto constituyente. Que, que se era una disputa que en segunda vuelta se perdió, en, en, en su caso. Digamos, claro. Sí, perdí o sea, 44 era, claro. a 45. Ahora, eh, ¿por qué ahora, ¿por qué salir ahora? Porque salió en esta entrevista en la tercera, salió ayer en Estado Nacional, en la televisión. Es un reestreno. Y, y viene ahora a Teletrece Radio. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ahora? ¿Por qué, cuál, es el, ¿Cuál es la lógica del timing, digamos? Porque se cumplió un año desde la elección y al menos yo estimaba prudente eh, dejar pasar un tiempo, poder recorrer Chile completo de nuevo. De hecho, sacaba la cuenta que he recorrido más regiones que el presidente. El presidente acumula más millas en el exterior eh, de las que yo puedo tener, porque también he ido a España un par también de veces. Viajado, sí. Pero claramente el presidente. A nuestro juicio no está cumpliendo a cabalidad su mandato de ser presidente de Chile, tanto por los viajes como por haber eh, entrado en campaña directamente con el plebiscito. Pero a mí al menos me ha permitido volver a recorrer. Prácticamente todas las regiones de nuevo, me falta solo una y espero visitarla pronto, eh, estar presente en muchas actividades es, académicas pero al interior de nuestro movimiento, que son las academias republicanas, poder realizar muchos diálogos ciudadanos, es decir, he estado con mucha actividad eh, durante este año y eso también permite un periodo de reflexión para analizar con tiempo y decir, bueno... Qué ha pasado en este año eh, con el gobierno de Gabriel Boric. Vamos a hablar del gobierno, pero antes hablemos un poco del, del tema de la nueva constitución. Usted está derechamente eh, dice que no se necesita una nueva una nueva constitución, pero hay algo eh, que da la impresión que hay que solucionar. O por, o por una nueva constitución o con reformas, que es el sistema político. Pero es, da la impresión de que el sistema político, no tenemos el, el caso peruano, no hemos llegado a ese extremo, pero el sistema político no parece estar funcionando en el sentido de que no es capaz de dar con acuerdos que permitan avanzar en reformas que son relevantes y postergadas. Así es, y recordemos que este cambio político no fue fruto de una nueva constitución, sino de una modificación, eh, como tantas que le hicieron uh -huh. a la constitución, y fue un mal cambio. Yo, al menos, puedo decir que lo dije. Eh, y cuando algunas personas me decían, oye, pero no vayas a la candidatura presidencial y ve, anda ahora al Senado, le dije, mira, esto se va a complicar mucho. Lo que ustedes están haciendo, esto de decir, ahora vamos a estar todos adentro, por lo tanto va a ser mejor. Con el cambio del binominal. Del el binominal, cambio del binominal" eh, yo le dije, mira, yo creo que esto va a ser eh, muy malo, porque van a haber personas que sacan muy pocos votos, eh, van a salir electos y van a considerar que cualquier acción. Pública es pertinente para hacerse conocidos y volver a salir reelectos, que en parte lo que pasó con Florcita Motúa, eh, algo lo que pasaba con Pamela Gile, eh, parte de lo que uno ve en otros diputados, ¿no es cierto? Claro, eso puede ser un efecto eh, del sistema político que, que finalmente tensiona y fragmenta completamente la posibilidad de tener acuerdos y grupos pequeños al final terminan inclinando la balanza. Pero la suma del de sistema político que requiere cambios con algunos de derechos sociales que aparecen Evidentemente, suscitan consenso mayoritario en, eh, en la población. ¿No justifican que efectivamente haya un nuevo texto constitucional que además permita solucionar el, de una vez por todas el asunto de la legitimidad? A mi juicio, el gran error que se cometió eh, el año 2005 fue no plebiscitar. Eh, esa reforma constitucional eh, que se le atribuye Ricardo Lago, porque cuando el presidente Boric dice cualquier cosa es mejor que una constitución redactada por cuatro generales, Ricardo Lago le dice: A ver, esperen un momentito, esta la firmé yo y es producto hmm. de, un, de, de todo un acuerdo democrático. Si se hubiese plebiscitado, le habríamos quitado. no, no tendríamos presión. este problema. Pero ya, que está. Pero ya que estamos en este problema, yo vuelvo a insistir que. La grieta que hay hoy día entre la política y la realidad es tan grande que no son capaces de darse cuenta de que llevando 100 días de negociaciones, horas y horas de, de reuniones, no logran sintonizar con la ciudadanía. Las reformas se pueden hacer. El Congreso tiene la legitimidad suficiente para poder hacer reformas. Ayer escuchaba a la ministra Toá que decía, no, los mismos incumbentes no pueden eh, legislar sobre sus propias atribuciones, pero ¿cómo no? Pero tiene, tiene, tiene un punto la ministra. Ella fue, ella se refiere a que el Congreso ella tiene que diputada. reformar el sistema político en una nueva constitución. Así es, y para eso y fueron los en ese electos. Sentido son incumbentes? No, es, sí de acuerdo pero el presidente también es incumbente cuando nombra o modifica cualquier ley o quiere modificar cualquier ley claro pero el presidente eh, no quiere el, estar en la, en, la, en la redacción de la constitución bueno ¿tú? claramente lo están porque eh, la ministra Toá hablaba como que nosotros no queremos nosotros esto entonces cuando dicen que van a ser eh, no incumbentes y que no están preocupados claramente están preocupados y el presidente manda un mensaje ahora para tratar de alinear a los suyos sí, y decirle pero, pero Claramente nosotros creemos que hoy día no es necesaria una nueva constitución, lo cual no quiere A decir... A pesar de, que todo, de todos estos cambios que hay que hacer digamos, y, y del asunto cual, de la legitimidad... Es que los cambios se pueden hacer desde el Congreso, que tiene toda la legitimidad y son sus atributos de los parlamentarios. Cuando uno vota por los parlamentarios, sabe que dentro de las atribuciones de los parlamentarios está precisamente modificar la constitución, como se ha hecho más de 300 veces en distintos artículos, el eh, la actual, la actual texto constitucional. ¿Qué haría para que se pudieran provocar los acuerdos que se necesitan para cambiar el sistema previsional para eventualmente hacer una reforma tributaria para si yo fuera eventualmente presidente garantizar otros derechos los proyectos de ley al Congreso para que se votaran pues es lo mismo que está haciendo el presidente Boric digamos. pero está haciendo mal lo está haciendo mal porque no parte con el tema de la delincuencia, no parte con el tema eh, de la vivienda, de la educación. Partió erróneamente con dos temas que son muy malos para Chile: una reforma tributaria que va a destruir todo el pilar económico de crecimiento, desarrollo de Chile. Una muy mala reforma tributaria, y por otro lado, parte con una especie de expropiación de los fondos privados de eh, pensión de las personas, porque este 6% adicional no va a ir a las personas, sino va a ir a un fondo común. Y claro, para solucionar problema... No, ese... no le gusta el contenido, pero otra cosa es que no sean reformas no urgentes. Se que le de, entonces que le dé suma urgencia y discusión inmediata. Eso lo puede hacer y no lo hace porque sabe que no tiene las mayorías suficiente Entonces va dilatando, dilatando, dilatando. Igual pero que si, con este acuerdo ya, de los 100 días si, que si usted, usted mandara una reforma Si usted fuera presidente y mandara una reforma previsional con las ideas que usted tiene, que mm -hmm. ha esbozado, eh, tampoco tendría la mayoría, tampoco bueno, tendría la posibilidad. Por eso le digo: pero le pondría ¿Cómo, ¿cómo urgencia, lo haría? Le pondría su urgencia para que la ciudadanía decida respecto de eh, cómo va a apoyar o no apoyar a sus parlamentarios. Aquí. Eh, los parlamentarios tienen que responderle a la ciudadanía también. Y hoy día claramente el gobierno con lo que ha hecho no cuenta con el apoyo de la ciudadanía y cada vez esto va a la, más a la baja. El presidente hoy día está. Ver, pero el único, el, perdón que lo interrumpa, pero el único, el único eh, hito que efectivamente ha tenido presión ciudadana han sido los retiros de fondos provisionales. Porque no hemos avanzado en los otros. A ver, y en el único hito donde hay presión ciudadana nosotros estuvimos en el lado correcto. ¿Estuvo en contra? En contra. Y siguen en contra. Y nosotros estuvimos en contra ah. mientras Sebastián Piñera era presidente y ahora que Gabriel Boric es presidente. ¿Qué es lo que más molesta a la gente? El cambio de posición del, del presidente Boric. Porque el presidente Boric estuvo a favor de todos los retiros mientras era oposición a Sebastián Piñera. Y hoy día que es presidente, está en contra de los retiros. Eso es lo que violenta a las personas. No tener confiabilidad en quien dirige. Porque él salió electo en gran parte por su populismo o demagogia. Y hoy día que le toca ser presidente, entendió lo que era la inflación. Bueno, ese tipo de cosas son los que los tiene a él bajo el 30% de la adhesión ciudadana. Ya, pero usted estando en contra de los retiros de fondos, estando por la por la idea de que de la capitalización individual más o menos como, como ha existido, ¿qué haría para construir acuerdos? Porque lo que me dice usted de ponerle urgencia, en la práctica no construye acuerdos, lo que hace es eh, imposibilitar que exista la reforma, digamos. No creo que sea tan así. Hoy día hay un, un Congreso bastante más estabilizado que el que había en el periodo anterior. Hoy día el Senado está empatado. Eh, y si uno presenta una buena propuesta en temas de previsión decir mire nosotros con la pensión única garantizada vamos a hacer esto con el tema de las lagunas vamos a enfocarnos por aquí con el tema del promedio de edad para, la, para la, el cálculo de la, de la pensión vamos a hacer esto ya pero es que es harto eh, más fácil decir con las lagunas hacemos esto con la con la es que con las pensiones hacemos esto otro es harto más fácil que hacer un proyecto con nombre, apellido y detalle. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el gobierno? No, es que ellos no, no están haciendo un proyecto con detalles. Ellos lo que están haciendo es destruyendo el sistema. Bueno, pero tiene, eh. deta o sea, no, tiene este detalles. Otra sistema... cosa es que no le gusten los detalles. ¿a usted? No, no. Lo que pasa es que en los detalles se juega el partido final. Sí, claro, por y cierto, esos pues... detalles claramente van a perjudicar a la ciudadanía. ¿sí? ¿Qué sistema de reparto ha funcionado en el mundo? Ninguno. Y ellos siguen insistiendo que el sistema de reparto administrado por los políticos, en este caso, tuvieron que renunciar a quitarlo todo, porque dicen, mire, este 10% sigue siendo suyo, pero este nuevo 6% va a ser ahora administrado por una cuenta única pública. Bueno, la presión ciudadana fue la que logró que el gobierno de Gabriel Boric enviara una reforma constitucional a la convención para decir que esos fondos eran inexpropiables. ¿Qué pasó ahí? Que empezaron a ver que había presión ciudadana. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy día: haciéndole presión ciudadana en los temas que son importantes: seguridad, educación, eh, economía. La economía es fundamental para lo que viene. Y este gobierno uh -huh. es de una irresponsabilidad gigantesca. Marcel eh, hoy día no solamente fue víctima de la delincuencia cuando le roban ¿no es cierto, la maleta le auto, auto, sí. las maletas del auto. Las sí. maletas del auto, menos mal no le roban el auto. Eh, pero también víctima de la izquierda radical. Si Marcel era un hombre prestigioso mientras era presidente del Banco Central. ¿Y no, diría, lo, ¿No lo sigue siendo? Ya no, porque pues una, no? una persona una persona que defiende una alza tributaria como lo que está haciendo Marcel, una persona que avala una reforma previsional, Ahora, como lo está haciendo. Convengamos que hay consenso entre los economistas de que el país puede y debe aumentar su carga tributaria, digamos. Hablemos usted en, piensa que no digamos, pero absolutamente que no si todos los países modernos de la OCDE que hicieron algo parecido a esto vienen de vuelta escuchen a Macron en Francia que no es alguien de derecha pero yo le aseguro que de aquí a uno o dos meses más Marcel va a estar completamente desprestigiado e incluso entre los economistas de verdad perdón no, no, no. Eso le, eso le preguntaba que por qué, por, qué, por qué dice que Marcela ha perdido su prestigio por la reforma tributaria. Por la reforma tributaria, por eh, el tema de las pensiones, porque el Banco Mundial, el Banco Central están diciendo que Chile no va a crecer y va a decrecer. Vamos a pelear el último lugar con Haití. Bueno, ¿y qué es eso? Una mala gestión económica del de ministro que se supone era el que iba a poner seriedad en esto. Y como ya no tiene posibilidad de poner seriedad, porque su grupo, el grupo que a él lo puso ahí, no tiene seriedad alguna para mejorar la economía, él cayó en eso. Por eso digo que es víctima de la izquierda. ¿Y qué haría usted en esta crisis económica? ¿Habría partido? ¿Si usted fuera presidente? A ver. Yo creo que nosotros habríamos sorprendido, tanto en seguridad como en economía. Y a en ver, economía nosotros lo que habríamos hecho es lo que dijimos, bajar los impuestos, achicar el Estado. Si aquí ni en eso cumplieron ver, su promesa. Achicar el, Estado, achicar el Estado, se dice fácil, pues, pero es más o menos bueno, complicado. Pero ¿Cuántas personas han apitutado en este solo... Tiempo, ¿cuántos ex convencionales ya están dentro del gobierno? Eso es solo una muestra. ¿A cuántas personas que fueron nombradas por la alta dirección pública han sacado de sus puestos con una indemnización alta porque tienen que garantizar los tres años de servicio? Mientras me contesta, me estoy imaginando el paro de empleados fiscales que se le vendría si, si saca gente del, Bueno, pero es que hagámoslo fisco. con ellos, pues, sacando a los apitutados, si todos saben quiénes son los operadores políticos. Hay hospitales donde hay. Yo he hecho, yo he hecho miradas. Eh, en, hospitales, en un hospital en Ovalle había más de 10 prevencionistas de riesgo. La CONAF tiene más de 20 periodistas y apagan el lo, 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 lo eh, bueno, y, sí. y eso sigue, y peor. Sigue peor el tema de los pitutos que el presidente dijo que no iban a estar. Miren los embajadores que tenemos. ¿Alguien me va a decir que son las personas más prestigiadas en relaciones exteriores? No, son amigos del presidente. Miremos el tema de los ex convencionales. Miremos el tema de los altos sueldos que el presidente dijo, ni un ministro ni un alto funcionario va a ganar más que. Todos ganan más que. Entonces, todas esas cosas no las habríamos hecho y habríamos ido en el paso contrario. Habríamos planteado una modificación o disminuir el número parlamentario. Yo no tengo problema en que haya un parlamentario por distrito. No tengo problema. Digamos cuál sistema nos hace más eficiente y con más control ciudadano para nuestros parlamentarios. Ya, yeah, pero no tiene votos para ninguna de esas cosas. Hoy día no, no, ten, pero, no tendría los votos hoy día no, en el Congreso. pero en tres años no solamente va a ganar el gobierno sino también el Congreso. Porque en agosto del año electoral se, se cierran las, las, las inscripciones presidenciales. Sí, yo no digo que vaya a ser yo. No no, no si no, ya lo dijo ayer el no, yo en no la, digo en que, que vaya, vaya a ser yo. Pero sí tengo claro que el próximo gobierno va a ser de derecha y si hacemos bien las cosas el Parlamento también va a ser de derecha. Oiga el Partido Republicano ya que se, se nos va a ir el tiempo hablemos Tan un poco de, de política. Yo me puedo quedar. No sí yo sé pero pero bueno pero lamentablemente <laughs> tenemos otro entrevistado en el siguiente bloque. <laughs> el, eh, un, a propósito de de, a propósito de economía, viene Alberto Nodan del Consejo del Banco Central. Oiga, eh, el Partido Republicano. Partió mal, partió... Qué? Eh, digo, en la, en la bancada... es muy bien, en la, el proyecto diputado. político más exitoso ya, de los es, últimos tiempos en Chile. Pero convengamos que con Gonzalo la Carrera, con Johannes Kaiser, uh, tuvo dos bajas antes de que partiera el periodo parlamentario eh, prácticamente, eh, que tuvieron que renunciar al partido. Eh, y después algunos... Sí, le comento al, que Johannes Kaiser eh, volvió a ser parlamentario del Partido Republicano. ¿Volvió a, la, a militar? Así es. ¿Sí? Así es. ¿Lo perdonaron? Así es, porque ¿Qué? no lo perdonamos, él había renunciado. Y posteriormente. La atención medio de una, una controversia aguda por, por en sus medio declaraciones. una controversia digamos. levantada también eh, por distintas redes sociales, medios de comunicación, pero ha tenido una gestión. Oh, vale, perdone, ha la tenido, controversia empezó por lo que él dijo, tenido, no ha ha porque alguien lo levantara. Ha tenido, ha tenido una gestión impecable, eh, ha sido uno de los buenos parlamentarios y nosotros nos alegramos de que esté de regreso Johannes Kaiser. Y sí, Esas perdido. declaraciones que levantaron y, tanto, tanto si polvareda ¿a usted le parecían bien o mal? Yo las critiqué. Ya, pues, entonces. Ya. Y cuando alguien dice. Ya, mire, mire, así que son las redes sociales, ¿no? Si fue y, el, y fue diputado. Dice, Mire, lo... efectivamente, en algunas situaciones de mi canal de YouTube hice expresiones que se malinterpretaron o que no las dije bien. Bueno, ¿alguien no puede rectificar? Puede rectificar. Y en los otros dos casos, nosotros claramente eh, no vamos a permitir, o sea, la bancada marginó a Gonzalo La Carrera uh -huh. por la agresión que cometió re física respecto de otra sí, persona. esa misma tarde. Digamos. Esa misma tarde. Y en el otro caso, una diputada que claramente no cumplió con lo que la bancada estaba haciendo. Gloria Navella, eh, Así es. Uh -huh. Y nosotros necesitamos para un, una bancada que es pequeña, pero es la tercera en tamaño de la cámara disciplina y lealtad. Y si eso no se da, bueno, la bancada tiene que tomar sus decisiones. Son decisiones difíciles. Ha tenido efectos en la militancia, porque renunciaron varios militantes, pero seguimos creciendo, uh -huh. porque siempre se muestra una parte. Se dice, ah, mira, han perdido tantos militantes, pero no han dicho cuánto hemos ganado y seguimos subiendo y seguimos creciendo como partido Segue y como movimiento. Sí, ya. Pero, okay. ¿pero qué análisis? Hace de del comportamiento de la bancada en general muy bueno. en este primer año. No, muy bueno. Yo creo que nosotros hemos demostrado seriedad, responsabilidad, todo el trabajo de la ley de presupuesto. Eh, los que los estuvieron que más aplicados son los diputados republicanos, que estuvieron en todo haciendo las consultas que correspondían, discutiendo partidas en el tema de la acusación constitucional a la ministra del Interior, que ya no está. Creo que hicieron lo correcto. Eh, en todo el tema del 10% eh, hicieron lo correcto. Eh, así que yo diría que hemos tenido un trabajo parlamentario muy bueno. El, eh, acá, acá mismo, en un momento en que quedó como jefa de bancada la diputada que era Barquesi, la verdad, la verdad, José Antonio, no fue capaz de separarse de eh, ¿cómo se llama el movimiento de. este que le dicen Pancho Malo? Eh, Francisco Muñoz. Francisco. Porque no le gusta que le digan. Sí, yo sé, por eso, pero se me olvidó el nombre. Uh -huh. eh, de Francisco Muñoz no fue capaz de separarse del apriete, del tipo de acción política que, estaba, que estaban ejecutando, lo venía a ejecutar aquí a la esquina, digamos, sí. en, en un bueno, programa Kiara, mío. Kiara es, es una, a mi juicio, una gran parlamentaria, muy joven, tiene, va a cumplir recién 25 años, es la mujer más joven que ha sido electa parlamentaria en la historia de Chile. Sí. Y, no tiene eh, quizás el, 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 el desplante que puedo tener yo en radio es frente a un tiene periodista. Mucha, mucha experiencia tiene usted. experiencia con... como usted. <laughs> ya, eh, ya pero, 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 pero más allá de la diputada. Sí. ¿Usted se separa de eso? se separa de la de lo que le hicieron totalmente, a Macaya. a, a, totalmente, a la esquina? yo creo que a nadie se le puede impedir el libre tránsito en ninguna parte. Y más allá de que yo tenga una manifestación, me opine distinto, yo no puedo impedir que alguien llegue a un canal de televisión sin ser eh, funado, aunque esa funa no sea violenta como las que me han tocado a mí físicamente. No, yo sé que a usted una vez le pegaron a la universidad. Y, y, y hubo, mucha gente, hubo mucha gente también en este foro, ¿Sí? en, este, en este programa, sí. que criticó eso, porque no se, yo, eso no se puede aceptar, mucho menos y, la violencia. Y nosotros física. también criticamos la violencia que sufrió Javier Macaya. En la misma noche la sufrió María José Hoffman, uh -huh. que es secretaria general del partido UDI. Porque más allá de lo violento es el, 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 el apriete, el, no el chantaje como método de acción política. No corresponde y siempre lo hemos condenado. La manera eh, que tienen las personas de manifestar su, su oposición a algo, uno es con el voto y dos, uno... Eh, con respeto siempre eh, puede manifestarse a una distancia razonable de la persona, pero con, con respeto. Uno no tiene por qué caer en la insolencia, en la agresión. Aquí no hubo eh, agresiones físicas, por así decirlo, no. ni. Hubo, hubo, pero hubo amenaza hubo, y en la práctica lo que se constituye es una interrupción de chantaje hubo una interrupción del desplazamiento eso tampoco corresponde o sea yo lo que lo es, nunca. es amedrentamiento yo no voy a avalar nunca el amedrentamiento porque además pasamos una época muy difícil después del 18 de octubre del 2018 eh, y muchas personas eh, fueron amedrentadas el que no el que no baila no pasa uh -huh. el que no paga el metro no pasa bueno todas esas cosas hay que eh, hay, hay que sancionarlas. Se lo pregunto y esto es lo último, ahora sí que se nos falta el tiempo, porque hay mucha gente que dice que usted es de extrema derecha y que en un gobierno suyo la democracia está en riesgo. De hecho, eso fue parte de la narrativa de la segunda vuelta. Sí, es a la eh, izquierda, bastante más radical, porque al menos los medios de comunicación dentro de todo entendieron que yo era una persona de derecha y eh, en, en el sentido político del centro... Yo me defino como que estoy en el centro del sentido común. Por eso se lo pregunto, un gobierno suyo, no, es un go no va a ser un no sería un gobierno Gracias. De, de aquí ya no, 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 estamos no, viendo no, el futuro, No le pongas, No le, ponga, ¿Ah? no le ponga, sí. no tengo voy a cortar esa frase, voy a la a pasar no a, <laughs> no, la, la vas a las redes sociales. No, un gobierno suyo no sería un gobierno de amedrentamiento, un gobierno sería de, un gobierno donde se cumple. Sería un gobierno la de ley? respeto, un gobierno de respeto absoluto a la persona humana y a la ley, ¿Qué es lo que hoy día nos falta, hacer cumplir la ley que hoy día está vigente. José Antonio Cast eh, Perdí el... es que es muy largo el título. Soy no, Presidente de Acción Pre Republicana. Presidente del Movimiento Político Social de Acción Republicana. Es que eso es lo que quería en su, en su movimiento. Bueno, los dijera. invito a las redes sociales a ver accionrepublicana.cl y vean el código QR también. Gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿eh? Muchas gracias. La pausa, usted. volvemos con el Rat Pack.